Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo una colaboración, por así decirlo. Y es que una página en Instagram me envió unos productitos, para ser exactos, 5 productos para que yo los probara. Esos productos no son colombianos, son mexicanos, así que estaba muy emocionada por recibirlos. Antes que nada quiero decirles que esta página no me está pagando absolutamente nada para hacer este video. Ellos me enviaron los productos para que yo los probara. Yo quise hacer un video para esto porque de verdad estoy muy emocionada con esos productos. Ya los he usado un tiempo, así que ya sé cómo funcionan, qué es lo que les quiero decir acerca de estos productos. La página se llama Matthew-Makeup en Instagram. Es de acá de Colombia, exactamente de acá de Cali, y no sé si ellos hagan envíos internacionales, pero de igual forma en la pantallita les va a estar apareciendo y en la caja de información van a tener el link directo para que ustedes se puedan contactar con ellos si quieren hacer, si quieren obtener alguno de estos productos. Voy a empezar con lo que es la pestañina, y esta pestañina me ha gustado muchísimo. Tengo un sentimiento amor-odio con esta pestañina porque, bueno, es muy buena, huele delicioso, huele a coco, dice que tiene microfibras naturales y tiene aceite de mamey y aceite de coco. Da en las pestañas efecto de extensiones, y sí, tengo una sola capa en cada ojo y la verdad es que se me ven las pestañas muy, muy grandes. Lo único que no sé si me gusta mucho es el cepillito, o el cepillote, perdón. Es un cepillo muy grande para una pestañina y siento que cada que aplico va como manchando. Si no mancha arriba, mancha un poco en la parte de abajo, pero es algo que no es mucho. Hay que tener mucho cuidado al aplicarla. Huele riquísimo porque huele a coco, y yo amo el olor a coco, por si ustedes no lo sabían. Huele muy rico y ¿qué más le puedo decir? Dura todo el día, no se cae, es 100% a prueba de agua. O por lo menos a mí me parece a prueba de agua, porque tengo que quitarla con un aceite. A veces me lavo la cara con la pestañina puesta y no se riega. Al final del día, si la aplico en la mañana, al final del día no parezco mapache, que es algo que me gusta mucho. Así que le doy un 10 a esta pestañina, y también la pueden conseguir en esa página. Siguiendo por la parte de los ojos, un momento, perdonen si ven como que mi cabello no tiene como tanto volumen, pero es que está mojado. Bueno, vamos con... esta pestañina es de la marca Maximus Color. Y este delineador también es el que llevo puesto hoy. Como les dije, ya todos los productos los había probado antes y me gustaron muchísimo. El único problema que tuve fue con esta pestañina. El cepillo es, no sé, exageradamente grande. Pero de resto está todo bien. Vamos con este delineador, es en color negro, es de la marca Maximus Color, es a prueba de agua, tiene vitamina E, es súper, súper negro. Nunca había visto un delineador tan, tan negro. La puntita se ve así. El pincel es muy, muy fácil de usar, simplemente es como, ahí pueden ver, no sé. A mí me gustó mucho, dice que tiene vitamina E. Lo único que como que no me agrada es el olor. No sé exactamente a qué huele. Creo que huele como a EGA, esa escolar, pegamento escolar. No, no es que me agrade mucho. Dice con pigmentos naturales, color negro intenso, y sí, es negro intenso, también dura todo el día, no se corre, es perfecto. Vamos a pasar con el labial, y sí, este labial también es de esa marca. A mí me gustó muchísimo el labial, que lo estoy usando
todo el día, todos los días. Es de la marca MC Colors. Dice que es un lip gloss con vitamina E. ¿Sí? Es en el tono número 5 y es así el empaque. No sé si las luces lo dejen ver bien. Ahí está la marca. Me gusta muchísimo, se aplica súper, súper suave. Viene así. Lo que es el palito o el aplicador me gusta mucho. Y es muy, muy bonito el color. Es el que llevo puesto en este momento. Lo único que siento que no me gusta tanto es que cuando como algo, siento que se va como transfiriendo el color. Así simplemente no transfiere nada. Pero cuando estoy como comiendo algo o bebiendo algo, siempre siento que queda como en el pitillo y eso. Es lo único que no me gusta. No me reseca los labios. Yo tengo los labios súper resecos y no se sienten resecos para nada. Está súper, súper bonito este color también. Y huele como... huele a coco. También huele a coco. 100% huele a coco. Pasando ya a las cosas de rostro, me enviaron otros dos productitos. Lo primero es este polvo compacto, que es de la marca MC Colors o MC Colors, no sé cómo ustedes le quieran decir. Este polvo me encantó muchísimo. Yo por lo regular ya no suelo usar polvo compacto, pero este polvo sí me gustó mucho. Trae su espejo. Este polvo no siento que a la hora de aplicarlo queda como la piel acartonada, al contrario, matifica pero sin dejar acartonada la piel, y eso me gustó mucho. Este es en el número 6 y yo siento que yo sería un tonito más oscuro. Este lo estoy usando como para sellar la parte del corrector y asimismo iluminar, pero sí siento que sería un tono más oscuro. Por último, me enviaron este, es un bronzer, pero como yo soy oscura, yo lo uso como iluminador, de la marca Bisú. Es el número 1, rayos de sol, y me ha gustado muchísimo porque tiene una pigmentación hermosa. Es el que llevo puesto ahora en esos momentos, que no sé si se note, pero me ha gustado muchísimo también. Es súper, súper lindo. Es muy, muy bueno. Dura también todo el día, que es algo importante en un iluminador. Los polvos ayudan a secar, a sellar muy bien el maquillaje. Siento que no se te mueve nada. Y me ha gustado mucho. Yo lo aplico antes de hacerme las cejas y siento que hasta mis cejas duran más tiempo hechas. Así que si a ustedes les gustó alguno de estos productos, chicos, no olviden escribirles en la página, que por aquí va a estar saliendo el nombre de ellos, el Instagram. Y de igual forma, en la cajita de información te dejo todos los datos de ellos para que así puedas comunicarte con ellos y pedir alguno de estos productos. Tienen mucho más productos, tienen las tintas mates de Bisú, así que si ustedes quieren adquirirlas pueden hacerlo por medio de ellas. Bueno, chicas, espero estén muy bien, les haya gustado este video. A mí también me gustó mucho hacerlo. Muchas gracias a esta página de Instagram, Matthew's Makeup. Ojalá yo lo esté pronunciando bien. Estoy muy feliz porque ustedes me enviaron estos productitos. Me gustaron muchísimo. De verdad, son algo que siempre quise haber probado y pensé que nunca lo iba a hacer, porque hasta ahora creo que son la primera página o la primera página que yo veo que venden de estos productos que no son de Colombia. Así que muchísimas gracias por traerlos aquí. Un beso gigante para ustedes. Nos vemos el próximo video. Y no olviden suscribirse en la partecita de allá abajo. Y si ven una campanita al lado del botón de suscribirse, le dan ahí.
y no se van a perder ninguno de mis videos. Eso activará las notificaciones para cada que yo suba video. Usted les llegue las notificaciones si se den cuenta. No olviden seguirme en mis redes sociales, en la caja de información te las dejo, darle me gusta si les gustó este video. Y vayan a checar la página de Matus Makeup, que ellos tienen productos buenísimos, buenísimos.